promocionado por Yacera G. Traga, traga primero, Epi, traga. Pion, fírmame esto aquí. Tejido, cuando termine, hacer una pregunta. Era un potro, para dice que no trabaja. ¿Está ready ya? Bueno, firma Rayel, que no le gusta. Sé sincero. No, que sí, me firme, pero no va a joder. Joder, a paloma, ¿sabes? Somos hombres. ¿Cuántas líneas de paloma tú tienes en tu paloma? Yo te conté 8 la última vez. Me mencionaste 8 líneas de paloma. 3 líneas de paloma. Alcabones. ¿Te la puedo mencionar ahora? Alcabones, picadores y máquinas. Yo no me dije que te lo acabé de decir. ¿Y Fran Comino? Lo metiste al principio. El palomo malo, te puedo poner un billete. Para eso eran alcabones. Pion fue que me hizo ríos. ¿No era una jodera, Pion? Era una jodera. Ah, era jodera. Una jodera, tú estás loco, tú estás enfermo. Eso es una jodera para darle más parís. No me lo voy a decir. Eso cumplió un propósito en ese tiempo. Es un video viejo. Eso era lo que enseñé, era un alcabón. ¿Cuánto le diste a Pion para dijera eso? Era jodera. A mí no me dio mucho, no me dio mucho. Bueno, pollo arrancar. Ahora en cámara te voy a decir algo. Pasa por acá, te voy a dar una boba con sanguínea F2 para que prenda seducción. Porque me ha salido una cara. Hasta ahora mismo va bien con lo mío. Créeme una cosa que te puedo decir. Hasta ahora con lo mío, a mí me va bien. Defensor. Yo te voy a dar una 21 para que se la eche al loco para que pueda hacer pay attack. Hasta ahora con lo mío, a mí me va bien. Yo triangulizado ahí. También me va bien. Está sacando un poquito más para arriba de las cabones, rebajando el pelirrata. Está trabajando el pelirrata. Máquina, buscando un equilibrio, es lo que tú haces. Buscando el palomito, tratando de sacar el palomito. Más. ¿Me entiendes? Tratando de buscar el palomito más completo. Ven acá, elegido. Para donde tire la bola. Me arriesgo a veces a hacer tiritos más calientes por el lío de la competencia y eso. Y a veces dan resultados, a veces se explotan, como a todo el mundo. Aquí es sacar y probar. Es mejor aguantar un loco que empujar un bobo. Es mejor aguantar un loco que empujar un bobo. Créeme, no, según ¿sí? Jesús. Los malangú que gría a mi consorte, yo no lo doy comida, amigo. Por mucha seducción que tengo. ¿Eh? Yo los trabajo. Tiene seducción, pero yo los trabajo. Sí, elegido. Un poquito un pablón. Pero si tú me permites. Aquí el animal es este hombre aquí, mira, Iván, que está sentado Iván, aquí. Iván es un pionero. No, que merece respeto, que ese hombre sonó el cotorro. 4 años, sí. A lo mejor. Ese hombre sonó el puso el cotorro. O sea, tío, y no es mentira. En un lugar de palomeo. Y no es mentira. Muy buenas palomas. Todo el mundo le compró paloma. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Este es Adrián en la Yuma, señores. Ese es Adrián. ¿Cómo te sientes aquí en la Yuma, Adrián? ¿Cómo te sientes? La jodera de el cubaneo, la bobería esta. Mira, qué rico aquí. Ah, seguro. Qué rico el palomeo te cae aquí ahora.